Etapa 8 de la Vuelta a España 2023. Sin duda una etapa muy quebrada con 5 puertos puntuables, una etapa que presumiblemente será para la fuga. Es muy posible que la fuga llegue al final y se lleve la victoria. Empezamos con unos 20 kilómetros muy llanos hasta que empieza el Alto de Baidebo, puerto de segunda categoría del que ahora veremos el perfil, el puerto de Tollo de tercera, puerto de Benifalim de segunda categoría, el puerto de la Carrasqueta de segunda categoría y bonificado. Luego veremos el sprint intermedio en Ibi a unos 41 kilómetros, 40 y medio de meta. Y por último, ese muro de algo menos de 4 kilómetros, pero a una pendiente media de más del 10%, es el Chorret de Catí. Seguramente el que corone primero en el Chorret de Catí tendrá todas las papeletas para conseguir la victoria en un rápido descenso de 3 kilómetros. Es decir, nada más coronar, lo único que hay son 3 kilómetros de descenso, así que la victoria estará en el primero que corone el Chorret de Catí. Respecto a los favoritos para ganar la general, seguramente si alguien ataca no se abrirá gran ventaja, quizá unos 15-20 segundos, porque no es un puerto, es un puerto muy explosivo, no es un puerto para hacer grandes diferencias. Vamos a ver ahora los perfiles, sobre todo del Chorret de Catí. Kilómetro 28,8, empieza el Alto de Baidebo, 7,9 kilómetros de subida al 5,7% de pendiente media de segunda categoría. Se repartirá 5 puntos para el ganador, para el que llegue primero a la cima de este alto. Kilómetro 49,4, llegamos al puerto de Tollos, 4,2 kilómetros de subida al 5,6%, puerto de tercera categoría. Justo después llega el puerto de Benifalim, 9,5 kilómetros de subida al 4,9%, un puerto de segunda categoría más tendido, una pendiente no tan agresiva. Llegaremos después al puerto de la Carrasqueta, puerto bonificado de segunda categoría, son 10,9 kilómetros al 4,6%, algo más duro que el puerto de Benifalim. Todo ello antes de llegar al Chorret de Catí, un puerto durísimo, son tan solo 4 kilómetros. Pero a una pendiente media de más del 10%, vemos rampas del 21, del 22, del 19%. Tenemos incluso el penúltimo kilómetro al 15,3% de media, un puerto muy, muy explosivo y muy duro. Veremos qué nos puede deparar esta jornada que se prevé muy bonita para el espectador.